it. Es el nuevo Motorola Moto G85, teléfono lanzado recientemente por parte de Motorola. Y por acá, por otro lado, tenemos al Motorola Edge 50 Fusion, teléfono que lleva ya algunos meses en el mercado. Y muchos de ustedes están considerando comprar uno de estos dos teléfonos. Y siempre me preguntan: Oye, ¿cuál de los dos es una mejor compra? Motorola Moto G85 o Motorola Edge 50 Fusion, ya que los dos a día de hoy se encuentran casi por el mismo precio. Aunque el Motorola Edge 50 Fusion es unos 50-60 dólares poco más caro. Y el día de hoy en menos de cuatro minutos te voy a contar por qué si realmente es una mejor inversión el Motorola E50 Fusion que el Motorola G85 no significa que el Motorola G85 sea un mal dispositivo, solamente que termina siendo una mejor inversión o pagar este pequeño dinero extra por el Edge 50 Fusion que por el Moto G85. Comenzando principalmente por el tema del diseño. Son dos dispositivos que asientan muy bien a la mano, son dos teléfonos que pesan algo de 170 gramos son dos dispositivos que están construidos totalmente en plásticos. Son dos dispositivos resistentes al agua. Aunque el Motorola E50 Fusion se puede sumergir, mientras que el Motorola Moto G85, pues no, solamente es resistente a salpicaduras. Aquí ya hay una pequeña diferencia en resistencia. Pero esto, obviamente, no nos va a dar una decisión de compra. Respecto a la potencia, también hay una gran diferencia entre estos dos dispositivos, donde claramente el Motorola Edge 50 Fusion es superior, es como un 40% más potente. Que el Motorola Moto G85, principalmente por su procesador, ya que cuenta con una mejor GPU, una mejor CPU y al mismo tiempo un mejor rendimiento. También contamos con un mejor desempeño, ya sea para la apertura de aplicaciones, para una multitarea o simplemente para jugar, si es que principalmente para eso lo andas buscando, ya que el procesador del Motorola S50 Fusion no solamente es más eficiente, sino que también es mucho más potente, por lo que vas a poder tener mejores resultados en tareas más difíciles o más aplicaciones abiertas. you con un mayor rendimiento sin que el dispositivo te dé lag durante el tiempo de uso. Respecto a la batería, la de los dos es de 5.000 mAh. La verdad que aquí no hay tanta diferencia en autonomía entre estos dos dispositivos. Los dos cuentan con carga rápida, su cargador viene dentro de su caja. Eso sí, la pantalla de los dos también es súper buena. Además, ahora el Motorola Moto G85 también cuenta con una pantalla totalmente curva, así que los dos literalmente tienen el mismo diseño, la misma pantalla de 6.7 pulgadas, con 120 hercios de tasa de refresco con tecnología Peolet así que los dos tienen casi la misma calidad los dos se ven igual de bien así que en general el apartado multimedia con estos dos dispositivos es bastante bueno respecto al software los dos cuentan con las mismas funciones del nuevo software que motorola lanzó en sus dispositivos con android 14 estos dos dispositivos actualizarán a android 15 así que a nivel de software por el momento están bastante bien respecto a sus cámaras pues aquí hay unas cositas que que son bastante importantes, principalmente a la grabación de vídeo y a la calidad de la fotografía, ya que los dos cuentan con una cámara principal y una cámara gran angular, pero el Motorola H50 Fusion puede grabar vídeos en 4K y no solamente eso, sino que también tiene una mejor estabilización en los vídeos y además de eso también tiene un mejor detalle un mejor balance de blancos en las fotografías ya sea en el gran angular como en la cámara principal, por lo que en términos generales la cámara del Motorola H50 Fusion es muy mucho mejor que la del Motorola Moto G85 por otro lado la cámara selfie también ya sea en grabación de vídeo como en el apartado fotográfico también es un poco mejor en el Motorola Edge 50 Fusion concluyendo con este vídeo que te quiero decir de que en realidad estos dos teléfonos son demasiado buenos los dos teléfonos son increíbles con un rango de precio bastante bueno con características bastante interesantes pero si yo tuviera que comprar uno de estos dos dispositivos creo yo que yo invertiría estos 50 dólares extras y me iría por el Motorola Edge 50 Fusion, ya que mejora todo literalmente lo que suele ofrecer el Motorola Moto G85 actualmente y además el Motorola Edge 50 Fusion se convierte en un dispositivo un poco más completo. Así que déjame en los comentarios para ti cuál de los dos sería una mejor compra y con cuál de los dos te quedarías. Nos vemos en un próximo video y espero que este video te haya gustado. Adiós.